Y hoy en Surcando Madrid hemos venido a Teseo Teatro para disfrutar del teatro en vivo, para disfrutar del amor de los demás. Que joderse, hay que joderse el subnormal este, que mira que hay tías, mira que hay tías en el mundo, que hay miles de millones y no, el tío tiene que venir a por la mía. Pues ¿sabes lo que te digo? Que Andy que se jodan, que sean muy felices y que coman lombrices, ¡qué puto asco! Oye, Paqui, que esto parece que va en serio, ¿eh? ¡Cómo me alegro! Sí, 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 cómo me alegro de haberos presentado yo. Será hija de puta. Pero que habrá visto los nazis en ella, si no vale nada. De taza de Mr. Wonderful, mira, yo que sí, mira, salir conmigo tiene un montón de ventajas. Porque según sales conmigo las dos semanas o vuelves con tu ex, o te hace caso el tío que pasaba de ti, o encuentras el amor de tu vida. O sea, un chollo. Aquí donde me ves, un chollo. Jorge, volvemos a vernos, qué alegría. Volvemos a vernos, feliz año. Feliz año. Y próspero año nuevo, ¿no? Para el próximo año. Feliz año nuevo, sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues muy contento aquí con muchos proyectos, entre ellos la obra que toca hoy, que la escribo, la dirijo y la interpreto junto a Juan Palomo. Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Si es por tocar a más, es por tocar a más, no es por otra cosa. Sí. Amor, desamor, amistad, calabazas, hay de todo. Hay de todo. Hemos intentado hacer una comedia romántica, pero a nuestra manera. O sea, intentando pues que la gente se siente identificada con las situaciones, ¿no? Pues de dos personas un poco desafortunados en el amor, aunque alrededor todo el mundo encuentra el amor y ellos hasta les ayudan, pero para ellos no hay manera. O sea, y lo pasan mal, pero nos reímos. O sea, en vez de llorar de estas cosas de la vida y después vamos a reírnos de las calabazas y vamos a reírnos del desamor y de los plantones, que es lo mejor. Nunca el desamor fue tan divertido. Efectivamente, nunca el desamor fue tan divertido. Esa es la idea, que la gente se siente identificada, se ría y que se dé cuenta, pues oye, de que a veces pues está solo, pues es una putadilla, pero otras veces pues estar solo, si tienes una buena amiga, como es el caso, que son dos grandes amigos los protagonistas, pues sobrellevo un poco mejor. Y encima mi mejor amiga es Lorena Hidalgo, que es una actriz excepcional y es una tía súper maja, entonces, ¿qué más puedo pedir? O sea, ¿qué más? ¿Para qué quiero novia? Teniendo una compañera de teatro como Lorena, pues ya está. Así que, y el personaje pues le pasa casi lo mismo, está un poquito más quemado, pero le pasa un poquito lo mismo. Como muchas, yo busco un tío que me apoye. Y los que conozco me apoyan, que sería mentir, y no me gusta mentir. Los que conozco me apoyan, claro que sí. En la pared, en la primera, en la lavadora, en la cómoda, bueno. Espera. Vale. Mira. Atrás. Ahí está. Bueno, mira, déjalo. Muy bien, ya lo tienes, ¿eh? Ya lo tienes. Uy, madre. La biografía me ha dejado pasar. Vale, ya vas bien. No, no lo conozco. Lucas. ¡Lucas! ¡Ay! ¡Azúcar! Ay, azúcar. Salado, azúcar. Lucas. ¿Qué? Uy, cómo tengo los pies, ¿eh? Ah, uy, los vale. Tacones. Ya. ¡Anda! ¡Una mesa libre! ¿Te quieres sentar? Ay, pues insistes. Venga, sí. Lorena. Aquí en el escenario es donde mejor se está. Es el mejor lugar del mundo, exactamente. Muy bien, esa es mi frase favorita. Te tengo fichada, ¿eh? Para mí es el mejor lugar donde se puede estar, o donde al menos estoy yo, donde más feliz me siento, sin ninguna duda. Sí. ¿Cómo es Lucía? Bueno, pues Lucía es una mujer peculiar, un poco complicada, con un mundo interior muy grande, aunque no es lo que suele mostrar a los demás. Como muchas supermujeres, tiene ese escudo de mujer frívola, pero que esconde pues un mundo interior profundo en el que desea ser amada, pero no acaba de lanzarse a arriesgarse a ese pasito que hay que dar, en el que uno se arriesga también a sufrir. ¿Para qué se va a enamorar la criatura? Sé si está bien, ¿no? Pues sí, probablemente porque se ha enamorado muchas veces, porque le han hecho daño muchas veces, entonces prefiere esta vez elegir ella, no enamorarse y tener relaciones un poquito más fáciles, por decirlo de alguna manera. Es un amigo que vamos, majísimo aquí, Lucas, ¿no? Pues Lucas es el mejor amigo que puede tener Lucía, el único hombre que la trata como una persona, como una amiga, no como trozo de carne, como Lucía dice,
y por eso valora tanto la amistad con Lucas, porque es el único hombre con el que ha llegado a tener una amistad que es puramente una amistad. ¡Oye! ¿Qué? Que ya sé lo que quiero ver. ¿Cuál? Una de los Sendo, que me encanta ese Losendo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No, mira, el Capitán América, que hace mucho que no lo veo. El Capitán América, mejor. Vale. No. Espera, que ya sé la peli que quiero ver. ¿Cuál? La de Thor. El de Martillo. Oye, es tonta la esa, Esa vas a traerme, la de Thor. Mira, esa. Que nada de peli frikis. Mira, si quieres vemos el Sálvame de Luke, más friki que eso. Pero tú, ¿por qué me has llamado? Yo no he visto ese programa en mi vida, ¿me entiendes? Bueno, que tú eres un tío de relaciones largas. Sí, eso es verdad, que se lo digan a Manola. ¿A qué? A Manola. Ay, les habías hablado. ¿Es Manola? A veces me voy con alguno unos cuantos meses, pero siempre vuelvo con ella al final. Eso es amor. Pues que las escuche, que las entienda, que estoy aquí. ¿Que no me ves? ¡Eo! ¿Sabes? Claro que hay tíos que tienen esas cualidades. Claro que los hay como yo, pero es que a mí solo me quieres como amigo. ¿Eh? Que me estás contando todo eso como si se lo contaras a tu mejor amiga, que resulta que soy yo. O sea, ¿en qué momento me he convertido en Sarah Jessica Parker? ¡No me jodas! ¿Para Lucas qué es el amor de los demás? Pues para Lucas el amor de los demás es que los demás están viviendo una película que a él le gustaría vivir también. Son muy cinéfilos los personajes, incluido él, y él ve que los demás viven esa película estupenda con final feliz y tal, y él no lo consigue. Él, por más que lo intenta, no lo logra y le sale todo mal. O sea, su peli realmente es una peli de sitcom, es una comedia de situación de Woody Allen, y es todo un desastre, y el pobre, pues por más que lo intenta, no puede. Igual si pensara que la vida no es como una película, le iría mejor, tanto a él como a Lucía, pero bueno, ya veremos si se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué crees que está teniendo tanto éxito la obra? Pues creo que esto nos ha pasado a todos en algún momento, y cuando las cosas nos hacen sentirnos identificados, pues al final yo siempre digo, esto no es Calderón de la Barca, pero no hace falta que lo sea. Cuando uno se sonríe sin llegar a soltar una carcajada, y esa sonrisa significa ahí he estado yo, pues yo creo que es la clave del éxito del amor de los demás y de la vida en general, además. Y de la vida en general, sí. Es lo que hay. Y por eso se inventaron las pelis románticas, estas que te gustan a ti, precisamente para los que no tenemos nuestra propia historia de amor y nos tenemos que conformar con verla de otros, como tú y como yo. Bueno. ¡Es que es una mierda! ¡Es una mierda! Hola, somos Lorena Hidalgo y Jorge Bódalo, del Amor de los Demás. Un saludo para Surcando Madrid. ¡Viva el teatro! A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.